considerably smaller. Van a tener que ser conscientes y van a tener que ver el tema de cómo manejar la economía también en sus hogares, cómo poder también ver sus negocios y también calcular los gastos en la familia. Esto se tiene que hacer ahora mismo. Nosotros hemos tenido que discutir aquí en la Casa Blanca en torno a este tema del abismo fiscal. Y hemos encontrado bastantes errores que han tenido que ser solucionados en el tiempo. Hemos estado con Harry Reid, con Mitch McConnell, y nosotros hemos hablado y hemos coincidido. Es que si es que estamos todos de acuerdo, pues tenemos que dar ya una solución al tema de destrabar las negociaciones en torno a este acuerdo fiscal, así como también con los plazos, y hacer un plan para que pueda beneficiar a los millones de americanos que no tienen realmente soluciones. Pero eso se necesita con la colaboración de todos. Bueno, ahora quisiera, por favor, que también me pasen ese documento. Bueno, nosotros lo que sí tenemos que hacer definitivamente es que con los senadores discutir sin duda un poco más a fondo este tema y esperar también el trabajo de ellos en el Congreso y también pues poner en orden todas las cuentas. Lo que se tiene que dejar de lado en este caso son las pasiones, pero realmente lo que todos queremos es que en este país el crecimiento siga de una manera organizada y no hayan desastres fiscales como los que han ocurrido hace poco. Y también esto va a ser significativo para la economía. Realmente no va a suceder en el corto tiempo, pero sí en largo plazo. Y lo que tenemos que hacer nosotros es una reforma en torno a la ley de los trabajos para que esto definitivamente no impacte en la economía y en los trabajos. Y esto viene ya desde el 2009. La función que se tiene que hacer parte de aquí, de Washington, y lo que se tiene que hacer es que poco a poco la economía vaya creciendo y que vaya para el progreso de todos los americanos. Nosotros tenemos que construir desde ahora, de todas maneras, un equipo de trabajo para poder discutir este tema sobre el abismo fiscal y también tener un tiempo para poder resolver inmediatamente también en una línea que sea beneficiosa para los norteamericanos. Ahora, nosotros no podemos esperar sentados a que esto ocurra de milagro, sino que realmente tenemos que revisar también tratados. Yo estoy realmente bastante expectante de este trabajo y que el senador Reid trabaje con este tema y que también pueda darse cuenta de que las familias que más lo necesitan sean las beneficiadas. Y esto es un trabajo adicional. Lo que se tiene que evitar definitivamente, y es lo que piden todos, es esta subida de impuestos y recortes masivos al gasto público. Pero esto tiene que ser un trabajo de republicanos y demócratas. Yo ya lo he dicho antes, fuera de Estados Unidos, fuera de Washington, no entienden el impacto, ¿no? Pero realmente tienen que darse cuenta. Cada uno tiene que hacer su trabajo. Hay cosas quizás que no les vaya a gustar, hay cosas que no les vaya a caer bien, hay términos, hay tratos, pero hay que llegar a un acuerdo. Definitivamente tiene que ser un trabajo entre ambos en el Senado, entre demócratas y republicanos, por lo que espero pues que ya pues hayan algunos cambios en algunas cláusulas también
y que esto se haga de manera segura y para que no impacte a las familias americanas ni al mundo y puedan trabajar tranquilos. Muchas gracias. Bien, ha sido el presidente estadounidense Barack Obama en esta pequeña conferencia de prensa.